Esto es Ranchos de Hoy y este soy yo, Polo Rocha. Viajo por cada rincón de este hermoso país, mostrando todas las riquezas del sector productivo de México, poniendo nuestro grano de arena a la difusión del sector primario, viviendo la pasión por México. ¡Comenzamos! En el capítulo de hoy les llevaremos a conocer uno de los ranchos vitivinícolas más grandes de México, Casa Madero, donde nos mostrarán el arte del buen vino. Desde Parras, Coahuila. Amigos de Ranchos de Hoy, esto que escuchan es, no es el tren, esta es la fábrica de vinos de Casa Madero. Aquí estamos en la Casa Madero en Parras, Coahuila. Pues estamos aquí en lo que es la entrada a los viñedos, vamos a estar a la fábrica, vamos a visitarlo. Muy antiguo, mucha historia. Esto fue pues desde 1597, una cuestión así. Y aquí están los originales, el portón. Vamos a tocar para que nos abran. Se activa una alarma. Buenas tardes. ¿Podría atendernos para hacer una gira por aquí? Bienvenidos a Casa Madero. Muy bien, gracias. La vitivinícola más antigua del continente americano. ¿Su nombre? Lalo Rendón, Eduardo Rendón, a sus órdenes. Bien, Lalo, pues tú vas ahora a nuestro anfitrión aquí, guía. A llevar a visitar. Pueden ver primero el número, fue el año en que se fundó la empresa, el 18 de agosto del año de 1597, fundado por don Lorenzo García y un grupo de misioneros jesuitas que lo acompañaban. Desde entonces hasta la fecha está produciendo. Casi 300 años después de la fundación, esta empresa fue comprada por don Evaristo Madero. Y hasta la fecha los dueños actuales son descendientes de la familia Madero. Pueden ver una placa en homenaje a don Evaristo, dice 1948. Él, tengo entendido que murió por el año de 1911, pero es por eso esta placa en homenaje a la memoria de don Evaristo. Muy bien. Amigos, pues vamos a entrar. Este es un rancho. Aquí se cultiva la vid. Vamos a entrar a lo que es donde se procesa la vid. Voy a comenzar platicándoles sobre este tipo de parras que vemos aquí. Son parras criollas, nativas de la región, las cuales fueron encontradas, según la historia de la empresa, en forma natural. A la llegada de los fundadores de esta empresa, ya se encontraban en el campo, Estas las tienen ahorita como ornato, para platicarles a los turistas cuál es el origen de esta parra, pero todavía hasta la fecha están solas por ahí donde hay humedad, en los arroyos, en las nogaleras, abundan en forma natural. Aquí pueden ver algunas como estas. Es una variedad que le llaman Lenoir. Ahí pueden ver los racimos. Sí, esta sí da uva, es otra variedad de uva vitivinífera. Sí, pero en la venta de vinos pueden ver un catálogo también de todas las variedades de uvas que manejan aquí y los viñedos a los alrededores de la empresa. Cuentan con más de 450 hectáreas en producción de viñedos y actualmente tengo entendido que es el segundo viñedo más grande de toda la República Mexicana. El más grande es el viñedo del LH Etos o Viñedos del Seto, cerca de Ensenada, Baja California, luego sigue Casa Madero y luego Santo Tomás, pero ese es el segundo actualmente. Como ven, amigos, esos son Ranchos de Hoy. Continuamos. Bien, podemos ver todo este equipo de tanques. Es algo antiguo, pero muy eficiente todavía para hacer fermentaciones. Tienen capacidad para 100.000 litros cada tanque y todavía los usan. Nada más que empiezan con las uvas blancas, que son más tempraneras, y terminan con las rojas un poco más tardías. Ya están procesando uva roja. La están despalillando. Ahorita les voy a mostrar la molienda. Y esto, yo creo, la semana que entra ya están funcionando, fermentando el mosto. Se le llama mosto al jugo de la uva en proceso de fermentación. Pueden verlos así por fuera, no es que estén en mal uso, no, lo que pasa es que los mojan con agua cruda, ¿sí? Los mojan y así controlan las temperaturas a base de baños de agua al momento de estar fermentando los vinos, el mosto o el vino, así se le llama. A mediados de julio comienza y termina en el mes de septiembre, ya sea los primeros o a mediados de septiembre termina la cosecha y no vuelve a haber uva hasta el siguiente año, pero con esa uva que se procesa en esos días
se logra trabajar todo el año. Todo el año vinos para estar trabajando, ya que son productos que se trabajan a largo plazo por todos los procesos que pasan, de fermentaciones, añejamientos, reposos. Bien, pues muy interesante. A mí me gustaría, ahorita que están vacías, meter mi pequeña cabeza para ver cómo está por dentro esta bodega. Qué bárbaro. Ahorita ustedes van a ver por dentro, amigos de Ranchos de Hoy, cómo es vacío. Una de estas antiquísimas. ¿Cómo cuántos años tendrá esta? ¿La empresa? No, los tanques. El tanque. Unos 35, 40 años de antigüedad. Es lo que tiene. Pero ahorita los voy a mostrar al equipo nuevo, los rotofermentadores y los remontadores de pistón. Bien, amigos, pues realmente algo muy interesante. ¿Ya vieron estas increíbles cosas que la humanidad ha tenido a bien hacer aquí en esta zona de Parras? Estamos en Ranchos de Hoy, continuamos. Mi buen Lalo, pues qué bueno que nos traes acá. Estos son los nuevos que hay, ¿verdad? Claro. El equipo de fermentación es nuevo. Vimos todo el equipo antiguo, los mojan para enfriarlos. Pasen, por favor. Estos no, esos utilizan chaqueta. Hay doble cubierta directamente al tanque, por la cual puede recircular salmuera y enfriarlo. Noten allí lo frío que está. Esto ya no es mojándolo. Todo tipo de fermentaciones y maduración de los vinos se debe hacer a temperaturas controladas. Sí, el peor enemigo del vino ya procesando, ya en proceso de maduración, es el calor. El calor puede provocar que el vino críe ácido acético. El ácido acético es vinagre que puede contaminarlo, y desde la fermentación hay que hacer eso. A diario hay que estar sacando, adelante por favor, hay que estar sacando muestras de jugo por esta válvula, cuidado, por esta válvula. Hay que estar sacando muestras, ahí vemos, eso se le llama mosto. Pero ahorita es un jugo todavía que está sedimentando un poco o agarrando un poco de color, y hasta la tarde hay que aplicarle la levadura. Este fue el que se procesó ayer y este es el que se está procesando ahora. Es como un jugo de uva. De uva, pero no es jugo ahorita. ¿Por qué? Porque tiene todo el hollejo, cáscara, pulpa y semilla. Así debe fermentarse para que tenga color y tenga taninos, el vino tinto de la cáscara de la uva. Sí. Aquí nos lo sostienes para que vea la cámara, enfoque y nos veamos el detalle que nos platicas. Claro. Al agregar la levadura, las levaduras son partículas vivas que andan alimentándose del grao Brix, que es el azúcar que tiene el vino, el mosto, perdón. Y después de haber fermentado, ya no es jugo de uva, ya es vino de uva. Para eso necesita 6 a 8 días de fermentación. Al final el vino es el resultado de eso, de una fermentación de la uva. Ya fermentado hay que llevar el vino a añejarse en barrica nueva o seminueva de roble blanco americano, canadiense o roble blanco europeo. Y lo que sobra aquí hay que llevarlo a la prensa, que vemos aquí a un lado, para exprimirlo y no dejar nada de vino impregnado en cáscara, pulpa y semilla. Pero esto es únicamente para vinos tintos. Para vinos blancos, la uva hay que cortarla de madrugada, que no se asolee, no se airee, no se oxide con el sol. Prensar el mosto y fermentar el puro jugo. Ahí no necesita color porque es uva verde, blanca, amarillita. Entonces, en aquellas bodegas que vamos a ver ahorita, ahí se lleva a cabo el proceso de fermentación para vinos blancos de mesa. Esto hay que remontarlo, mezclarlo después de que ya se le aplicó la levadura, utilizando esta bomba, recircularlo hacia arriba. Y aparte tiene pistones arriba, y el pistón lo que hace es sumergir la cáscara de la uva, flota, le llaman sombrero, y eso es lo que hace, sumergir para mezclar. Y estos dos que vemos, déjenme mostrarles aquí atrás, estos dos le llaman rotofermentadores, el Vinimatic y el Milani. Esos remontan recirculando como revolvedoras para mezclar, y es así como se hace. ¿Qué pasaría si el vino se fermentara sin el puro jugo? Sería un vino incoloro, hablaríamos de un vino rosado. Aquí tiene un tono rosado todavía porque todavía no empieza todavía la fermentación. Pues muy interesante, Lalo, sabes un chorro, verdaderamente es impresionante que gente como tú sea un experto en vinos. Déjeme ofrecerle un poco de jugo, pruébelo por favor. A ver. Tenga cuidado con la ropa, no se va a manchar. Amigos, vamos a probarlo a ver si es cierto que lo que dice Lalo. Es el lado Brix. Brix, grado Brix. Brix es el grado de azúcar. Bien, no pretendemos que sea una clase de vinos, pero sí darles un poquito a la gente que ve este programa de lo que es México. Y estamos aquí en un rancho maravilloso que se dedican al cultivo de la vid y hacen vinos como este. Esta es Casa Madero, amigos. Continuamos. Somos gente con determinación. Buscamos ser ejemplo a seguir. Por eso estamos allá afuera, ocupados, dedicados a nuestra causa. Nueva Ram 2013, la pick-up del año por la revista Motor Trend. Ram.
A todo, con todo. Si busca mejorar la productividad de su ganado, utilice la genética de la raza suizo. Más de 500 socios en todo México desarrollando la raza que ha conquistado a México. Ganado suizo, ganado para mejorar la calidad de su genética. Pues algo importante de la RAM es que usted puede llevar su enfriamiento, su lechería, hasta los mismos ganados donde llegue su establo. Y pues aquí tenemos la eficiencia de una camioneta como la RAM Laramie, con un motor EMI y sobre todo el soporte que tiene para llevarse una planta como esta. Platícanos, ¿cómo funciona una planta como esta para un establo lechero? Pues mira, aquí está nuestro especialista Esteban Lozano. Nosotros somos innovadores en estos equipos. Estamos manejando la luz solar para enfriar leche de la ordeña. Por favor, Esteban, ¿le puede explicar cómo funciona el equipo? Claro que sí. Polo, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, les explico rápidamente de lo que se trata. Son dos equipos los que se alimentan básicamente en este equipo enfriador de leche. Es un equipo enfriador y un equipo de agitación. Este equipo lo único que requiere es luz solar, está aislado de la red eléctrica, no contiene ningún tipo de conexión a la luz de las voltaicas de la hogar. Entonces, la magia ocurre dentro de este tanque. Como podrán ver, es un tanque aislado. Este tanque contiene 250 litros de leche, los cuales se pueden enfriar en un tiempo aproximado de dos ordeñas. Entonces, se compone este equipo de todo en acero inoxidable. Te voy a hacer rápidamente un despiece de cómo se conforma este equipo. Son los paneles solares que captan la luz del sol. Esos paneles contienen energía alterna, la cual se convierte en energía directa a través de estos inversores de carga. Como podrás ver, este es básicamente donde se hace la combinación entre las energía. Después se almacenan estas baterías. Estas baterías le dan energía a este que es el enfriador y este que es el agitador. Todo esto con el fin de enfriar leche. ¿Cómo ves, Polo? Básicamente esto es lo que hacemos aquí en la empresa ProFlow. Pues oye, maravilloso. Como ven, amigos, es un ahorro sustancial porque además no ocupan energía en síntesis, muy práctica, además con un acero inoxidable que impide que haya oxidación y le dure eternamente para que sus vacas constantemente estén ordeñando y no le echen a perder esta maquinaria. ¿Costo-beneficio? Muy bueno, muy buen costo-beneficio. Se recupera la inversión más o menos en 2 años aproximadamente. ¿Quieren más información, amigos? Consúltenos aquí en la página de Ranchos de Hoy. Y lo sensacional de esto es que es muy práctica, se la pueden llevar, como lo ven, en esta RAM, jalándola hasta el rancho. Esta es la ventaja de trabajar con RAM, que usted la puede jalar a todo, con todo. Todas las semanas no te pierdas tu programa preferido Ranchos de Hoy. Por Sky 145 Local View te traemos las mejores actividades productivas. Viaja con nosotros y ve las bellezas naturales, las tradiciones, el sabor y vive con nosotros la pasión por México. Somos gente con determinación. Buscamos ser ejemplo a seguir. Por eso estamos allá afuera, ocupados, dedicados a nuestra causa. Nueva RAM 2013, la pick-up del año por la revista Motor Trend. RAM, a todo, con todo. Pues aquí está el tractor, que es el que jala los carritos que vienen con la vid. ¿Cómo lo recolectan? ¿Cómo se hace? A mano completamente la uva. Se le da trabajo a mucha gente, ya que se corta a mano. Por rejas se les paga. El tractor anda todo el día. Son varios tractores. Ganchan 2-3 tolvas, se despalilla la uva y todo el desecho sale por esta banda. Se le llama orujo.
Ahí vemos cómo está saliendo. Lo que es primero el despalillado y después del prensado, al vaciar la prensa hay que expulsar todo el orujo hacia allá. Todo esto, me dices, se utiliza también como forraje, ¿no? El orujo puede servir como forraje. Puede servir en caso de que alguien lo necesite o como fertilizante para las tierras. El que fermentó junto con el vino sale impregnado de alcohol. Se puede echar en costales de manta, se destila y se obtienen alcoholes de esos orujos. Hay lugares, países donde es famoso, como en Italia le llaman grapa. Aquí le llaman destilado de orujo en caso de que lo hagan, pero no lo manejan mucho. Se puede destilar en los alambiques. Se los voy a mostrar más adelante los alambiques para platicarles algo sobre eso. Perfecto. Pues Lalo, vamos a continuar. Continuamos, amigos. Bien, amigos, aquí estamos con el ingeniero agrónomo Daniel Muñoz. Daniel es el encargado de todo lo que es el campo, los viñedos. ¿Cómo cuántos hectáreas son, Daniel? Muchas gracias por estar aquí en Ranchos de Hoy. Buenas tardes. Mira, contamos con 430 hectáreas. Todos son de uvas para elaboración de vinos. Nuestro viñedo es 70% uvas tintas y 30% uvas blancas. Nosotros empezamos nuestra labor, generalmente las uvas blancas, en la noche. Generalmente cosechamos de la 1 de la madrugada a las 8 de la mañana para mantener nuestros aromas más concentrados en la fruta, ¿no? Y se reflejen en el vino. Y las tintas generalmente iniciamos a las 7 de la mañana y hasta alrededor de las 12, 1, según esté la temperatura. Ahorita dentro del proceso que estamos revisando aquí es la llegada de nuestro producto. De que llegue en condiciones totalmente sanas y sobre todo la temperatura que se mantenga. Por eso ando un poquito rápido, claro, porque me interesa que se vacíe rápido para recoger el resto, ¿no? Lo secuestramos durante 2 minutos, pero lo que nos has aportado para todo México sin duda va a ser algo que estimule a venir a conocer aquí y verdaderamente valorar el trabajo que tiene un ingeniero agrónomo como Daniel en el campo mexicano. Ándale, gracias, y pues aquí los esperamos, es su casa, ¿no? Gracias, muy amables. Continuamos. Aquí estamos en Ranchos de Hoy. Amigos, no es una jaula para niños. Este es, pues, un museo de los implementos que tienen. Y Lalo nos va a platicar acerca de este hermoso museo de muchos años. Va a estar una campana ahí. Sí, podemos ver los lagares. Primeramente, estas tinas de madera que servían para el pisado de la uva. Después ya usaron prensas como esa, que vemos allí, otras que los voy a mostrar más adelante. Y ese fue el primer molino ya mecánico que usaron aquí. Y ahorita, hace un rato pudimos ver la molienda, ya lo que es el despalillado. Ya no se podría hacer con muchachas moliendo la uva. Es mucha la uva, las porcentaje de, o sea, el volumen de uva. De hasta 1.300 toneladas por cosecha llegan a levantar. Entonces ya con los pies sería prácticamente imposible. Ya serían muchas chamacas, ¿no? Chamacas. Podemos ver algunas otras cosas como los primeros alambiques de olla, la primera envasadora, las primeras etiquetadoras, todo eso estuvo funcionando. Lo que les platicaba de la parrilla de San Lorenzo, vengan por favor. Cuando no había aquí tractores agrícolas, con qué cultivar las tierras, utilizaban troncos de mulas o yuntas de caballos y utilizaban esto para herrar los animales. Es la parrilla que identifica al santo patrón San Lorenzo, esos eran los fierros. Y ahí vimos en las puertas también, para tocar, para ingresar, había que tocar con la parrilla. El fierro, que decían que San Lorenzo lo hicieron, era un mártir, ¿no? Era un mártir, él murió, tiene su historia, que él murió quemado en la parrilla. Claro, nada que ver con la empresa, lo que pasa es que así se llamaba el fundador. Después compró a don Evaristo Madero, él era abuelo de don Francisco y Madero. Don Francisco era hijo de don Francisco Madero Hernández y de doña Mercedes González Treviño. Y vivió 39 años de edad don Francisco y Madero, se llamaba Francisco Ignacio Madero González. Ese era el nombre correcto de él, de don Francisco y Madero. ¿Cómo ven, amigos? O sea, que hasta cultura, museo, historia, lleno en algo que es un rancho. Y ese rancho sigue siendo un rancho de hoy, ¿verdad? Porque sigue trabajando, lo han sabido mantener y hasta la fecha, después de cientos de años, sigue siendo un rancho de hoy. Aquí estamos, amigos, en Ranchos de Hoy. Continuamos, Lalo. Bien, pues continuamos aquí nuestra visita, tour histórico de museo. Aquí estamos en la área de fermentación, las cámaras de fermentación. Lalo, ¿cómo funciona? Esto ya vimos afuera, el equipo rotofermentadores y remontadores de pistón y los que vimos en la entrada es para vino tinto. Esto normalmente es para vinos blancos. La uva blanca, les platicaba, es muy delicada, hay que cortarla de madrugada, que no se asole, no se aire, no se oxide con el sol, prensar y obtener nada más jugo y aquí se va a fermentar. Pero vemos los tanques. Las bajas temperaturas que manejan, ahí vemos que está, acérquense por favor, para que vean ustedes qué temperaturas están controlando aquí, pero este no es un vino fermentando, es un vino ya
ya listo para envasarse. A este proceso se le llama estabilización. Estabilizar es bajar hasta 5 grados bajo cero, filtrarlo en frío, ahí vemos que está saliendo y está entrando por arriba. Y esto se va a estabilizar para que dure más tiempo en la botella el vino. Ya este vino va a ser envasado en cualquier momento. Entonces esto es para estabilizar. Pero todos los tanques pueden enfriarse así, ya que la chaqueta es la doble cubierta por la cual puede recircular la salmuera. Entonces, además el lugar está fresco aquí, ¿no? Es una bodega muy antigua, bien hecha con, yo creo que con muros muy gruesos, ¿no? ¿Esta es la bodega original? Reconstruida después. Ahorita les voy a mostrar bodegas que datan de más de 400 años, como es la bodega San Evaristo y Bodega México. Continuamos, amigos. Oye, Lalo, qué impresionante el lugar. Esto parece que es así como que histórico. Son los alambiques, ¿verdad? Los alambiques de olla, ollas, coñaqueras. Todas llevan la marca coñac. Las trajeron de Francia y son para destilar brandies. Al final, hacer brandy o coñac es exactamente el mismo proceso. Pero no pueden usar esa marca fuera de esa región por ser una denominación de origen. Aquí es brandy. Brandy. Pero han pasado 4 alambiques a lo largo de la historia. En el museo les pude mostrar unas ollas muy pequeñas. Luego trajeron ese, ahí destilaron el primer brandy que hicieron aquí. Y después trajeron otras 3 que están en la venta de vino, espero que los puedan conocer ahorita. Y este que tiene 35 años. Allá por el año de 1975 los trajeron. Y cada olla tiene capacidad para destilar 600 litros de alcohol en las 24 horas del día. Pero destilados potables, separando los alcoholes no potables en cada proceso de destilación. Aquí abajo son como estufas. Es el horno, hay que prenderlo para hervir el vino. Podemos abrir alguno. Bueno, hay uno abierto aquí, si quieren, para que nuestros amigos de Ranchos de Hoy pues vean cómo entra. Es un muy antiguas, ¿no? Uh-huh. No tenemos lámpara, perdonando, pero pues tiene muy buena nitidez la cámara. Aquí se regula la temperatura. Muy bien. El vino se desprenden los vapores, subiendo del cabezote al cuello de cisne, pasa por el calientavino y al bajar al condensador, que es el depósito morado, se condensa y sale por la probeta de salida, pero ya convertido en alcohol. El producto, lo que sobra sentado, hay que abrir esta válvula y tirarlo. Esto. A eso se le llama agua de vinazas o agua vino. Materia colorante, gases, todo eso es eliminado, todo eso se va al caño. Eso no tiene nada de alcohol. El alcohol ya se evaporó, ya se separó, ya se condensa. Parece la destilación. No dejen de venir, amigos. Este es un museo increíble. Hay visitas guiadas. Lalo es un excelente guía. Pues aquí estamos en Ranchos de Hoy disfrutando y aprovechando el tiempo para grabar un poquito de todo y que ustedes... En este programa predilecto, ustedes, Ranchos de Hoy, se den cuenta de que tenemos un maravilloso país. Esto es Por la Pasión en México. Este será embotellado, ¿va? Claro, podemos ver 4 líneas de envasado, más que ahorita pues no es hora laborable, no está funcionando, pero es una línea italiana, 2 norteamericanas y la tercera muy importante para el vino de mesa, el que lleva corcho. O sea, las cajas a veces llegan por aquellos carriles, alimentando las diferentes líneas, se enjuaga la botella con agua purificada, se envasa, se le pone el corcho, la cápsula, el casquillo y la etiqueta. Perfecto. Ahí se le puede poner etiqueta, contraetiqueta, número de lote y marbete. Y sube por esas bandas para sellarse la caja y pasar al almacén de productos terminados. Bien, pues continuamos, está muy interesante. Somos gente con determinación. Buscamos ser ejemplo a seguir. Por eso estamos allá afuera, ocupados, dedicados a nuestra causa. Nueva Ram 2013, la pick-up del año por la revista Motor Trend. Ram, a todo, con todo. Si busca mejorar la productividad de su ganado, utilice la genética de la raza suizo. Más de 500 socios en todo México desarrollando la raza que ha conquistado a México. Ganado suizo, ganado para mejorar la calidad de su genética. This is for all you sophisticated ladies out there. Up in the
the city in a little subdivision. Her daddy wore a tie, mama never fried a chicken. Ballet, straight A's, most likely to succeed. They bought her a car after graduation, sent her down south for some higher education, put her on a fast track to a law degree. Now she's coming home to visit, holding the hand of a wild-eyed boy with a farmer's tan. She's riding in the middle of his pickup truck, blaring Charlie Daniels, yelling, turn it up. They raised her up a lady, but there's one. They can't stand it. It's that country thing, you know. Desde que uso RAM, estoy a todo y con todo. Todas las semanas, no te pierdas tu programa preferido, Ranchos de Hoy. Por Sky 145 Local View, te traemos las mejores actividades productivas. Viaja con nosotros y ve las bellezas naturales, las tradiciones, el sabor y vive con nosotros la pasión por México. Somos gente con determinación. Buscamos ser ejemplo a seguir. Por eso estamos allá afuera, ocupados, dedicados a nuestra causa. Nueva RAM 2013, la pick-up del año por la revista Motor Trend. RAM, a todo, con todo. Bien, pues ahora, como todo rancho y un rancho productivo, estamos ya en la parte donde se guarda el producto de la uva. Y pues, Lalo, coméntanos aquí qué es lo que estamos en esta área, qué estamos haciendo aquí. Bueno, hay destilados de uva, los que se procesan en los alambiques. Muy tardado, muy, muy costoso, un añejamiento de un vino de mesa en estas barricas porque están muy usadas. Entonces, para destilado nada más. Ahorita les voy a mostrar ese tipo de barricas, en qué condiciones se añejan los vinos de mesa. Bien, este es un área fría, aquí se hace que... Se añejan vinos de mesa. Venga, por favor, dice, todo lo que diga Casa Grande es un gran reserva, pero hay vinos Casa Madero, también de la misma, un vino varietal. ¿Sí? Se debe añejar el vino gran reserva en lo más nuevo que se pueda de la barrica. Este es del este de Europa, estas barricas. Dice, Casa Grande, Shiraz, cosecha 2007. La barrica es 2006, quiere decir que nada más hay un año de diferencia. Nueva, ¿para qué? Para el tostado que tiene que aprovecharlo, el tostado de la madera, para forjarla, utilizan lumbre, calor, y ese tostado nuevo de la barrica trae todas las características de añejamiento. Entonces las del Brandy son las que ya cumplieron aquí su tiempo y después las mandan. Unos 20, 25 años de uso estas, pues ya pueden servir para añejar un brandy, un destilado, pero ya no un vino de mesa, sería más tardado el añejamiento. Aquí para que la gente vea lo importante de los ranchos de hoy, cómo producir vid de primer nivel a nivel mundial. Casa Madero nos distingue en México con tantos años, ¿verdad?, de historia. 413 años cumple este 18 de agosto a lo largo de la historia y está comprobado también que como industria vitivinícola es la empresa más antigua en todo el continente americano. Hablaríamos de Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, es la más antigua de todo el continente. Bien, amigos, pues este es Ranchos de Hoy y aquí está la vid de los Ranchos de Hoy. Continuamos. Bien, amigos de Ranchos de Hoy, ahora estamos en la parte de lo que son los brandies. Claro. Lalo, explícanos cómo funciona esta... Pues ya vimos en qué condiciones se añejan los vinos de mesa. A bajas temperaturas está el equipo de enfriamiento. Esto no, esto es un brandy, un destilado. Ahí pueden ver el nivel, son 5,000 litros lo que tiene este cono. A esto les llaman conos y a estos pipas, estas barricas.
Este es como el nivel del albañil, ¿no? Que sale por aquel lado, están midiendo, y este es un nivel donde va marcando a dónde va el nivel. Claro, está indicando 1, 2, 3, 4, cada son miles, ahí son 5 mil litros, sí, lo que está indicando. Entonces esta madera es pino rojo, y esta pino rojo, y para añejar los vinos de mesa, roble blanco canadiense americano, roble blanco europeo, y el pino rojo para productos, por ejemplo, como brandies. ¿Por qué unas son aquí ovaladas y las otras de enfrente tenemos lo que son, parecen como unas cubetas? Bueno, por eso el nombre lo dice conos y pipas. Entonces, eso es para aprovechar un poco el espacio hacia arriba, los conos igual. Imagínense, todo redondo, pues abajito, y se vendría todo el espacio arriba. O sea, lo hicieron de acuerdo al espacio que habían construido en un momento. Entonces, este por el espacio, los techos altos hicieron estas de tipo cubeta, y este que tenemos aquí, que está tomando nuestro buen amigo Joserra. Esta es la cubeta porque el techo era alto. Esta es viejísima, esta bodega. Hablas de más de 400 años. Más de 400, y lo alto era para también para la temperatura. Son bodegas tipo cavas. En aquel tiempo no había equipos de enfriamiento, pues había que añejar aquí los productos en este tipo de bodegas. Entre más frío haga afuera, más fresco, más está calientito aquí, pero si entre más calor hace, está más fresco aquí. Son bodegas tipo cavas. Por eso los muros tan anchos, ¿verdad? Amigos, este Rancho de Hoy realmente es impresionante el que tengamos tanta historia aquí. Y la verdad estoy súper emocionado porque me doy cuenta que la gente como tú está bien cultivada y que sabe hablar al respecto de cosas tan históricas como esto. Amigos, este es Rancho de Hoy. Continuamos. Lalo, pues, ¿qué andas haciendo, Lalo? Es un poco de destilado de uva. Es el concentrado para hacer un brandy, para que ustedes lo puedan ver en la copa. ¿Sí? Fue lo que vimos que se produce allá en las ollas coñaqueras que ya visitamos. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Es un destilado que se va a vender como brandy, pero tiene que añejarse en estas barricas, que son barricas de roble blanco de Limousin. Todo el equipo o todo el proceso de un brandy es idéntico al coñac, pero no pueden usar esa marca fuera de esa región por ser una denominación de origen. Aquí todavía le falta un poco de color. El color lo va obteniendo de la madera, ¿sí? Y le falta corregir el grado de alcohol haciendo una preparación para que salga el producto a la venta ya con su marca de brandy. Pero sí se puede ya beber este. Cate el buquete, por favor. Muy poquito, porque está muy fuerte. Muy poquito. Muy fuerte, amigos. O sea, que casi empapé mis labios y por eso él me decía, tenga cuidado porque es muy fuerte. Para aquellos que sufran de acidez, ni lento. Es un destilado de uva, 100%. Bien, amigos, pues este es el sabor de México. Esta es la tradición de México. Este es Ranchos de Hoy. Continuamos. Oye, Lalo, pues qué interesante y qué monumentos históricos tienes aquí. Todos los días, 29 años de tu vida andando en estas delicias de bodegas. Sí, trabajando aquí para la empresa son 29 años. Déjenme mostrarles esta imagen. Esta imagen es la reina de la uva. Es una reina mitológica. En mitología se llamaba Iris y la palabra Iris viene de la mitología egipcia. Y es muy importante que ustedes sepan esto. Aquí en el pueblo de Parras, que está a 7 kilómetros, cada año eligen una reina de la uva para representar la feria de la uva. Acaban, antier domingo, eligieron la reina número 65 de la historia. Claudia González fue la ganadora. En el año de 1946 fue María Aurora Valero, la primera reina del pueblo de Parras, de la feria de la uva y el vino. Como ven, datos históricos interesantes. Seguimos, amigos, estamos en Ranchos de... Bien, pues fíjense, déjenme mostrarles la prensa que les había dicho. Es una prensa de tornillo. El número que aparece en medio fue el año en que la hicieron, en el año de 1783. Ahí hablaríamos de 227 años de antigüedad. Había que darle vuelta al tornillo, el cubo escurría por esa piedra de cantera. Eso fue después de que ya no usaron los pies, las doncellas para el pisado de la uva, usaron este tipo de prensas.
Pero nada más eso, déjenme mostrarles acá atrás este mural. Vamos a poder ver un mural aquí muy antiguo que representa la mitología del vino. Los griegos y los romanos crearon su propio dios del vino. En griego se llamaba Dionisius y en romano se llamaba dios Baco. Y el próximo martes, día 10 de agosto, hacen un simulacro de esto aquí en la hacienda, haciendo un desfile muy grande, muy bonito. El desfile viene encabezado por la reina de la uva, que se elige cada año, acompañada del rey Baco o dios Baco, aquí le llamamos rey, rey Baco, en una carreta estirada por una yunta de bueyes, o sea, dos toros. Ahí vemos que va estirada por centauros y las vendimiadoras que vienen siendo las mismas. Pero nos siguen charros de la región, escaramuzas, charras, la banda del municipio tocando música de viento, burros cargados con barricas vacías. Bueno, muy bonito. Después de eso, de ese desfile, hacen una ceremonia enfrente de la iglesia, un simulacro del pisado de la uva y la bendición de la uva y el vino. Y un poquito más tarde, una comida que ofrece el patrón en la casa grande, con artistas y mariachis que él contrata. Nada más que sí, les voy a decir, esa comida la maneja por invitación. Él quisiera que todos asistieran, pero ya no cabe, es mucha gente la que nos visita. Pero gente que no pueda asistir allí, se puede andar aquí en la fiesta y después de las 2 de la tarde se pueden ir a las carreras de caballos, a un lado del cerro que está enfrente, el Cerro de la Santa Cruz, toda la tarde de carreras de caballos y palo encebado para toda la gente que venga a visitarnos. Las fiestas de la Vendimia, Casa Madero, aquí los espera. Bien amigos, pues ya ven, ya Lalo nos hizo la invitación, ni modo de no venir, y vénganse, déjense caer, realmente este es un pueblo mágico, el primer pueblo mágico del norte del país, Parras, Coahuila. Aquí estamos en Ranchos de Hoy. Podrán ver, amigos de Ranchos de Hoy, estamos aquí recorriendo, vamos a ver un poco de la pizca, estamos aquí metiéndonos para ver cómo está la gente que trabaja aquí en estas zonas y cómo están recolectando los viñedos. Este es un vallecito muy bonito que encontramos aquí en Parras y vamos a entrar con la camioneta, disculpen el movimiento, pues muy interesante, ¿eh? Bien, podemos ver que ya la gente viene ya de sus labores, de cortar la uva, y pueden ver que viene gente menor, gente mayor, de edad. Y ya que las señoras se traen a sus chamaquitos a ayudar, a que les ayuden a cortar la uva, ¿sí? Y les pagan por reja. Si hacen 10, 20 rejas, 30 son los mismos que se les pagan el sábado. Entonces es más higiénico cortar la uva a mano que cortarla con máquina. Porque una máquina cortaría todo tipo de uva, insectos, lo que viene, muy contaminada llegaría la uva. Entonces así, si una persona ve un racimo en mal estado, no lo corta, ahí lo deja. Una capillita aquí, ¿no? La capillita desde 1837. Más bien, no es, es el panteón de aquí de la hacienda. En aquel tiempo vivían cerca de 1000 habitantes aquí en la hacienda y por supuesto trabajando al mando de la familia Madero. Es el panteón de la hacienda. Bien amigos, pues vamos a un corte. Aquí estamos en Casa Madero, en Parras, Coahuila. Somos gente con determinación. Buscamos ser ejemplo a seguir. Por eso estamos allá afuera, ocupados, dedicados a nuestra causa. Nueva Ram 2013, la pick-up del año por la revista Motor Trend. Ram, a todo, con todo. Todas las semanas no te pierdas tu programa preferido Ranchos de Hoy. Por Sky 145 Local View te traemos las mejores actividades productivas. Viaja con nosotros y ve las bellezas naturales, las tradiciones, el sabor y vive con nosotros la pasión por México. Bayer 60, control total. En temporada de altas infestaciones de larvas, un baño a veces no es suficiente. ¿Cuál es el principal objetivo del Bayer 60? Reducir la infestación de larvas en los potreros, porque es ahí donde se establece el 95% de la población futura. Bayer 60 Control Total es un tratamiento integral, agregando al uso de ixodicidas la aplicación del Pymec Prolong.
¿Cuál es el resultado? Una disminución drástica y efectiva de garrapatas adultas y larvas en los potreros y alcanzar hasta 60 días entre tratamientos. Veamos una experiencia del uso del programa Bayer 60 Control Total utilizando Vaiticol Purón y Vimec Prolong. ¿Qué tal? Estamos en el rancho Tres Hermanos del señor Carlos Jiménez González. Estoy en esta ocasión con su hijo Samuel. Él es encargado de toda la administración y la parte operativa del rancho. Para lograr el control total, se deben seguir los siguientes pasos. Determinar qué garrapaticida se utilizará mediante el uso del kit de diagnóstico Bayer para detectar en campo la sensibilidad o resistencia hacia alguna de las familias de garrapaticidas. Se bañan por aspersión 5 animales con un órgano fosforado, 5 animales con un piretroide y 5 animales con una amidina. Al tercer día post aplicación, el representante de Bayer tomará la lectura de la efectividad de las 3 moléculas y de esta manera se escoge el ixodicida que mejor funcione para ese rancho. La opción más que nos convenía a nosotros por el diagnóstico que le habían dado de las garrapatas era el Vaiticol. La primera aplicación la hicimos en octubre. Segundo, programar la aplicación del garrapaticida seleccionado, ya sea por inmersión, aspersión o purón en el lomo del animal. El mismo día de la aplicación del garrapaticida se deberá aplicar Vimec Prolong. El Vimec Prolong actúa sobre la inhibición de la oviposición, sobre la inhibición de los huevecillos por eclosionar y sobre la represión. Es recomendable tomar muestras de excremento para hacer análisis coproparasitoscópicos y llevar un récord de los tratamientos y de su efectividad. El representante de Bayer visitará el rancho a los 7, 22, 37 y 60 días post-tratamiento para supervisar el buen funcionamiento del mismo. Muy buenos resultados, control total sobre la garrapata, se acabaron los problemas de garrapata. Y sí, desde que lo aplicamos a los 8 días ya el ganado ya no traía nada, ya tiene como cerca de los 80 días y el ganado anda limpiecito, no trae nada de garrapata. Este es un ejemplo de Bayer 60 control total, con mucho éxito, con excelentes resultados. Acabamos con la garrapata y bueno, vamos a seguir monitoreando, dándole soporte y ver cómo se va comportando la resistencia. Pero por ahora, las vencimos. Estas son las ventajas de utilizar Bayer 60 control total. Se reducen las infestaciones y mejora la productividad. Se reduce el movimiento del ganado. Se evitan posibles desarrollos de resistencia. Al mismo tiempo ayuda al control de la mosca del cuerno. Hasta 70 días de control en parásitos internos con Vimec Prolong. Somos gente con determinación. Buscamos ser ejemplo a seguir. Por eso estamos allá afuera, ocupados, dedicados a nuestra causa. Nueva Ram 2013, la pick-up del año por la revista Motor Trend. Ram, a todo, con todo. Y aquí estamos con doña María Cristina. María Cristina, esta es la labor diaria que hacen. Aquí estamos ya casi al finalizado. ¿Qué tal el trabajo? Muy arduo, ¿no? Sí. Con este sol. Todo el sol, todo el día, toda la mañana. Se la ha pasado uno aquí todo. Pero hay buen ambiente por lo que percibo, ¿no? La gente anda aquí muy padre recogiendo y van llenando, como ven amigos, sus canastas y les pagan por canasta, ¿no? Sí, por canasta. Sí. ¿Les va bien al fin de semana? O sea, sí, más o menos, habiendo bien corte. Sí, pues saca muy bien. Tiene que ser con la mano, porque ustedes son las que hacen la labor con su mano, con esta tijerita. Enséñenme sus manos de trabajo, señora, para que vean, amigos, cómo el sufrir de la gente en el campo. Y Ranchos de Hoy ha venido hasta acá para entrevistarlo a usted y realmente de enseñarle a México que la gente que trabaja como usted con pasión es porque quiere México y quiere comer bien. Comer bien, salir adelante. Bien. Amigos, estamos aquí en Ranchos de Hoy con doña Cristi. Doña Cristi, muchas gracias que nos ayuda. Continuamos. Bien, amigos, pues aquí ven, vamos a pasar. No, pero esto, antes que se vayan. Vale.
Bien, aquí estamos, amigos, en lo que es, están llenando los, aquí vemos cómo van llenando, ellos hacen su corte, hay una persona que los da, pues checa qué es lo que hicieron para ver cómo lo están haciendo. Aquí nuestro buen amigo Joserra hace lo que es la toma de todo lo que viene haciendo. Vean, este es el campo mexicano. Estamos aquí en Ranchos de Hoy para enseñarle a la gente el trabajo que la gente hace en campo. Ellos son los que, tras las cámaras, ellos son los que hacen posible que México siga viviendo en paz y armonía. Ellos son los que hacen posible que en México se siga confiando en que tenemos un país maravilloso y que logremos tener el éxito que tenemos en todas las materias. Todos estos amigos son los culpables de que el vino de aquí salga excelente, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Adolfo Durón Peña. Oye, ¿tú eres de aquí de Parras? Sí, señor, aquí tiene su Parras. ¿Cómo cuánta gente ocupan aquí ustedes? Como unos 600 gentes para el corte de uva. Correcto. ¿Les va bien? ¿Les pagan bien? Sí, sí nos pagan bien. Sí nos pagan bien. Es la rega que hacemos. Por eso le tienen cariño a la Casa Madre. Exactamente, tenemos cariño porque nos ha apoyado en muchas partes y en muchas cosas. Es una organización de veras digna de un país como México, ¿verdad? Sí. Y estamos aquí, amigos, en Ranchos de Hoy. Y vamos precisamente a saber por qué ustedes disfrutan su trabajo. Porque lo hacemos con cariño y con amor, ¿verdad? Con mucho empeño, desempeño en nuestro trabajo. Bien, amigos, pues Ranchos de Hoy está hasta el Rancho de Hoy de aquí de Casa Madero, donde el ingeniero Daniel Muñoz, responsable de todo el área de agricultura. ¿Tú egresaste en qué universidad? De la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, de aquí de Saltillo. O sea que sí les enseñan, ¿eh? Es verdaderamente una universidad con mucho abolengo, una universidad que ha preparado los mejores ingenieros agrónomos como en Champingo y que verdaderamente aquí están en el campo haciendo su mejor labor. Sí, fíjate, es una de las mejores universidades, nos ha preparado bien. Orgullosamente yo soy de Parras y pues viendo el cultivo que es de la región, la verdad me enfoqué 100% el cultivo. ¿Cómo cuántas hectáreas son las que llevas tú manejando con tanta gente? Que se ve que te aprecian. Yo aquí llegamos a la carga, ya la gente ya va saliendo, pero todo el mundo se ve que llevan excelente relación contigo. Pues mira, llevamos 21 años trabajando aquí en esto y pues ya es parte como si fuéramos una familia, ¿no? Es la misma gente que año con año viene y nos trabaja. Los niños jóvenes, después van a ser dentro de cuando tengas unos 20 años más, te van a ver con aprecio porque saben y han venido creciendo contigo. Pues sí, la verdad es parte de las familias lo que viene a trabajar con nosotros y es una familia, ¿no? Si fuésemos una familia. Amigos, estamos en Ranchos de Hoy, esta es la pasión por México, continuamos, no se vaya, no se despegue. Bien, amigos de Ranchos de Hoy, pues ya el ingeniero Daniel Muñoz en la parte técnica nos va diciendo los detalles de lo que es la vid, ¿no? Aquí vemos que todavía ya hicieron la poda, pero se ve que dejan algunas las personas. Si nos vas comentando para todos nuestros amigos en televisión se den cuenta del esfuerzo que hacen en este rancho. Ok, mira, pues sí, este es el cultivo de la vid, ¿verdad? Que es típico de la región y las condiciones climáticas son para él. Estamos a 1500 metros sobre el nivel del mar. Nuestra condición es de un valle privilegiado porque nos da condiciones de luminosidad y temperatura para una buena madurez de la fruta y las noches son frescas y nos permite una maduración lenta que atrapa aromas y sabores. Nuestro suelo es un suelo migajón arcilloso del semidesierto y muy bueno para el desarrollo del cultivo. La vid generalmente es un cultivo muy noble, pero nosotros pues también lo trabajamos de esa misma forma, noblemente, para que nos dé su mejor fruto, ¿no? Vemos que tienes riego por goteo, me imagino que aquí llevan lo que es el riego, ¿no? Sí, todo nuestro viñedo está riego por goteo. En este caso contamos con riego también subterráneo, es una técnica nueva israelita que estamos trabajando y es para el ahorro del agua, ¿no? Prácticamente, es para ahorrar nuestro consumo de agua. Ahí vemos cómo los trabajadores ya acaban el día y se despiden amablemente, todo el grupo de allá se despiden. Este es el pueblo de México realmente, los muchachos jóvenes que se ponen mucho empeño. Continuamos, amigos, aquí con esta explicación que nos da. Sí, te decía del riego, prácticamente es una de las partes más importantes para nuestro cultivo. Estamos en el desierto, necesitamos ahorrarlo y tenemos nuestro riego, todo es riego por goteo, las 430 hectáreas, y un 25% es riego subterráneo, va enterrado para ahorrar en la evaporación prácticamente, ¿no? A
Además aquí debe ser clima seco, digamos, no puede haber lluvias en la humedad. Por ejemplo, en la Huasteca no creo que los viñedos sean de su mejor nivel, ¿no? Sí, se puede cultivar la vid, pero no da su mejor expresión, como dices. Definitivamente tiene que ser un clima seco como en el que estamos. La lluvia es muy poca en nuestro clima, son 300 milímetros anuales, muy poquito, y cae generalmente cerca de la cosecha, pero no es una limitante para producir una buena calidad de nuestro clima. Correcto. Y si ya para, nos vais diciendo, por ejemplo, aquí está, vemos la uvita esta que nos llevaron, esta va a ser la uva y va a venir otra segunda pizca, ¿no? No. Estas son uvas de segunda floración que quedan en la parte superior, donde cuando se da manejo al cultivo puede haber algunas formaciones de floraciones. Esa no la utilizamos, solo utilizamos la que va en el nivel de que fue podado en el invierno y es la única que utilizamos, ¿verdad? Eso es alguna otra que se queda, realmente la gente ya sabe que no debe de echar esa uva porque nos perjudica. O sea que la plantita sigue creciendo, es decir, va a llegar a algún nivel de altura. Este es nuestro nivel que alcanzamos ya en el ciclo. Ya de aquí no queremos más crecimientos, queremos guardar la hoja el mayor tiempo posible para guardar reservas y empezar el siguiente ciclo con bastante fuerza. Amigos de Ranchos de Hoy, realmente la gente de México, hasta luego. Qué gusto verlas, hasta luego, ¿eh? Ellos son el campo mexicano que trabaja para hacer este un país maravilloso. Y pues seguimos con el ingeniero platicando que enormes extensiones, ¿verdad? Hasta allá se ve un poquito lo que es el Valle de Parras, ¿no? Así es, hay diferentes variedades, que es con la que contamos. Te decía, tenemos un 70% de variedades tintas, básicamente Cabernet Sauvignon, Shiraz, Merlot, Tempranillo, Cabernet Franc son las variedades que manejamos. Y en blancas tenemos un 30% con variedades como Chardonnay, Semillón, Chenin Blanc, básicamente, ¿verdad? Todo nuestro viñedo está injertado sobre raíces resistentes a un problema que se llama filoxera, que es un insecto que está en todo el mundo, y todo nuestro valle pues está injertado sobre esa raíz resistente. Y aparte seleccionamos clones. Antes hablábamos de una variedad Merlot como el que cosechamos hoy, y era un Merlot en todo el mundo. Ahora hay diferentes clones que son selecciones con características en especial de aromas, colores, sabores, etcétera. Pues como ven, amigos, este es un pequeño toque de la experiencia y la cultura del vino y de las plantas que tiene el ingeniero Daniel. Estamos aquí muy agradecidos con tu tiempo. Sabemos que andas corriendo. Después vendremos a hacer quizás otro programa más completo técnico, pero nos diste un enfoque para todos aquellos televidentes en el DF, en Oaxaca, en Sonora, que conozcan esta región. Verdaderamente hay gente capacitada y gente que quiere a México. Te agradecemos tu tiempo y, amigo, esperemos repetir en alguna ocasión venir aquí a las fiestas en agosto de la Vendimia. No dejen de venir y conocer en persona al ingeniero Daniel Muñoz. Gracias, muy amables y bienvenidos, ¿no? Esto fue Ranchos de Hoy, amigos. Nos despedimos aquí del área de viñedos. Muchas gracias por tu tiempo y continuamos. No se lo pierdan. Pues aquí estamos en lo que es la tienda. Esta es como una bodega que se convirtió en tienda. Y están los alambiques, están todas las cosas. Qué bonita tienda, ¿no? Muy típico. ¿Este es un árbol natural? Sí, es un tronco de sabino que está ayudando aquí a sostener el techo. Ahí vemos el techo tejido por tableta y vigas. Y así lo están. Y decorando, pues, así los antílopes, los venados, todo eso son trofeos que tiene el patrón. Y también tienen los alambiques antiguos. Ya les platicé yo sobre los nuevos. Y un alambique de columnas, que es del año de 1880, por ahí, muy antiguo, un alambique diferente a los alambiques de hoy. Pues como ven, amigos de Ranchos de Hoy, esta es la tienda. Cuando vengan aquí van a poder comprar buen vino, buenos precios para los turistas. Aquí está lo que es la cabita que tienen para exhibir las diferentes marcas, ¿verdad? Porque hay diferentes. Vamos a hacer aquí lo que le llaman una probadita, ¿verdad? Bien, aquí hay diferentes. Se les da a probar una degustación de vino, ya sea Carlón Doble, es el único vino dulce que hacen aquí, blanco y tinto, dulce, generoso, Monteviña, afrutado y San Lorenzo. Los demás allá pueden ver los vinos Gran Reserva, los Casa Madero, selección de barricas, bueno, el Centenario, una edición muy especial que están haciendo, los destilados, ¿sí? Entonces, eso ahí es todos los productos que hacen aquí en la empresa. Sí. Pues vamos a catar esto, vamos a degustación. Amigos, esta es historia, este es México, esta es la pasión por México y me va a permitir ante las cámaras tomar una prueba. ¿Este cuál es? Se llama Vino San Lorenzo. Vino San Lorenzo. Y acuérdense, estamos en un lugar que data desde 1597. Este es histórico, este es único. Así que, amigos, con su permiso.
muy sabroso. Así es que no dejen de venir aquí a Casa Madero en Parras, Coahuila. Esta es La Pasión por México. Continuamos. Vemos una gran extensión aquí en lo que es el Valle de Parras. Es una temperatura muy agradable, aunque hay bastante sol, pero vemos realmente lo que es lo fabuloso de este país. Este país, México, es de ustedes. Si lo cuidamos, si hacemos algo por él, podremos tener un crecimiento y mucha felicidad para mucha gente que aquí, en esta zona, trabaja con mucho empeño. Ellos lo hacen por la pasión que tienen en México. Amigos, este es su programa Ranchos de Hoy.